push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 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 Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. 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 Antes de nada, enhorabuena por tu nuevo cargo de entrenador y de una nueva temporada con unas grandes ilusiones con este equipo. Y queríamos saber un poquito, pues, cuáles son tus sensaciones, pues, de ser el primer entrenador del equipo de Ushuaia y cómo ves la temporada. Bueno, muchas gracias, sí, por los deseos de... Y bueno, estamos trabajando muy duro desde el 1 de septiembre con los chicos. Una pretemporada bastante fuerte, física, técnica. Y bueno, estos últimos 15 días con partidos de pretemporada y amistosos que vinieron muy bien. Y bien, con mucha ilusión y muchas ganas de empezar la temporada. Este año ha habido varios cambios de jugadores, han ido unos, han entrado otros. ¿Cómo ves los nuevos refuerzos? Bien, los chicos se están adaptando muy bien. Estamos trabajando en la coordinación en el juego. Es normal que en los equipos, año tras año, se vayan algunos, se vengan otros y bueno, nosotros este año, bueno, nos reforzamos en los puestos que nos hacían falta y estamos bastante equilibrados en el equipo. Y bueno, las expectativas en cuestiones de competiciones, clasificación, Copa de Rey, etcétera, ¿cuáles son este año? Bueno, siempre la idea es que el equipo, bueno, vaya trabajando día a día, ¿sí? Vaya creciendo como equipo, como grupo, los jugadores vayan mejorando individualmente para que después el grupo sea homogéneo, ¿sí? Los objetivos se van a ir dando solo, la liga este año es bastante equilibrada. Nuestro objetivo es trabajar cada partido porque no te puedes dormir. Este año todos los equipos se han reforzado. Equipos que han recién ascendido son candidatos a lo mejor a pelear arriba. Entonces, a diferencia a lo mejor de otras temporadas, principalmente la del año pasado, este año es más competitiva. Entonces, yo creo que en la teoría ahora, en la previa, somos muchos los equipos que vamos a estar peleando por algo. Después, cuando empiece y pasen a lo mejor 4 o 5 jornadas y los equipos estén entrenando y vamos a ver cómo se adapta cada equipo, cada jugador en los equipos, ya veremos cómo se van separando los grupos en la tabla de posiciones, que eso sería en la práctica más adelante. La Copa del Rey creo que es el objetivo principal en la primera fase. El primer objetivo, obviamente, que va a ser clasificar para la Copa, pero bueno, no queremos dar paso gigante, ¿no? Tenemos que ir poquito a poquito porque a veces, sí, si das de a 2 pasos te tropiezas. Así que vamos a ir a poco y la idea es esas ganas y las expectativas que hay, bajar un poquito para que después la satisfacción sea doble. Genial. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, y muchos ánimos y fuerza, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Por...